Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Un gran abrazo a la distancia y que Dios me los bendiga mucho. Voy a mandar un saludo especial a mis amigos mexicanos, que siempre me escriben y me saludan. ¿Saben? En esta ocasión voy a mostrarles una parte de mi colección. Son animales que viven en el África. Son herbívoros. Una pista más. Tienen cuello largo y tienen manchitas. ¿Quién será? ¿Quién será? Son ellos, nuestros amigos, las jirafas. ¿Ven? Hay una jirafa macho y una jirafa hembra. Amigos, en lo que son los animales y el hombre, Dios hizo solo macho y hembra, y en el caso del hombre, varón y mujer. Nada más. Lo vamos a dejar acá a nuestro amigo jirafa y a la jirafa. ¿Qué más le puedo contar? La jirafa macho puede llegar a medir hasta 6 metros. Y la jirafa hembra mide un poco menos. Así como la jirafa macho es más grande, la jirafa hembra, la jirafa macho puede llegar a pesar hasta 1.192 kilos. Y la jirafa hembra mucho menos. Llega a pesar hasta 828 kilos. ¡Wow! Bastante la diferencia, ¿no? Como ustedes ven, la jirafa, mostraremos en esta ocasión, tiene su lengua bien larga. Acá lo vemos, esta es una lengüita, está viendo su boquita y saca su lengua. Esta lengua puede llegar a medir hasta 50 centímetros. Le sirve para poder arrancar de los árboles las ramas y las hojas que desea comer. Y también para poder limpiarse la nariz. Hablando de su nariz, la jirafa puede llegar a cerrar sus orificios nasales cuando a veces hay una tormenta de arena, o también cuando a veces vienen las hormigas y se suben por su cuerpito y se quieren meter. Y la jirafa se cuida y cierra sus fosas nasales, sus orificios nasales. ¿Saben? La jirafa, para tener una cría como este pequeño jirafito, lo vamos a ver por acá. Igual, estos tres son de la marca Slice 2003. Lo lleva en su vientre. Adivinen cuánto tiempo. 15 meses. Bastante tiempo, ¿no, amigos? 15 meses lleva la jirafa mamá al pequeño jirafito en su vientre. El ser humano lleva 9 meses. Vamos a poner otra jirafa mamá con su jirafito. Ambos son de la marca Slice, año 2003. ¿Lo ven? Sí, ahí se muestra. Año 2003, marca Slice. Vamos a dejarlo por acá al pequeño jirafito y acá a la mamá jirafa. Bueno, este tiene un poquito su patita. Está un poquito chuequita, pero vamos a tener un poco de cuidado. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué más les puedo contar de la jirafa? ¿Sabían ustedes que la jirafa, acá vemos otra jirafa mamá con su cría, nuestro jirafito? ¿Sabían ustedes que, disculpen amigos, disculpen, acá vamos a dejarlo por acá? ¿Sabían ustedes que los depredadores atacan más a las jirafas cuando las jirafas tienen sus crías? Y lamentablemente las crías, solo una pequeña parte, que es el 25%, llegan a ser adultos, porque la jirafa es muy atacada por los depredadores. Pero aunque ustedes no lo crean, la jirafa se defiende y bastante bien de los depredadores. Es más, los leones tienen mucho cuidado de atacar a una jirafa.
Lo que sucede que después de venir el león a atacar y sale la jirafa y le da una patada al león. Y esta patada puede llegar a matar a un león. Tiene tanta fuerza su patada que puede llegar e inclusive ha matado muchos leones. Por eso los leones atacan a las jirafas cuando están crías y muy pocas veces se enfrentan a una jirafa adulta. Cuando están enfermas se enfrentan a ellas. Las jirafas llegan a vivir aproximadamente hasta 25 y 30 años en estado salvaje, que es bastante tiempo. Porque normalmente los animales en estado salvaje viven menos años. Acá les voy a mostrar otras dos jirafitas que tengo de la marca Slice. ¿Lo ven ustedes? ¿Sí? Muy lindas las jirafas. Vean los detalles que tienen en su cara, su cabeza, sus cuernitos, las patas, miren cómo está diseñado sus pezuñas. Ahí lo vamos a dejar. Tenemos cuatro mamás, una mamá, dos mamás, tres mamás y cuatro mamás con sus pequeños jirafitos. Sí, amigos, 25 años puede llegar a vivir. Dice que cuando ya están muy adultos, la jirafa, cuando ya se siente enferma y muy, muy viejita, se aleja del grupo que vivió toda su vida, para no ser una carga a su grupo. Y se vuelve una jirafa solitaria y es muchas veces ahí donde aprovechan los depredadores para atacar a estos bellos animales. Son muy hermosos, ¿no? Igual, de la marca Slice, año 2003. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, ahí está. Marca Slice. Acabamos de dejar a esta mamá jirafa primero y a este pequeño jirafito. Son muy lindos, ¿no? Sí, son hermosos. Acá también tengo otro pequeño jirafito y su mamá. La mamá lo cuida durante varios años a las jirafas. Interesante, ¿no? ¿Cómo es los animales? Cómo nos demuestran que tenemos que cuidar los unos por los otros. ¿Sabían ustedes una pequeña curiosidad? Acá tengo otra jirafa y su cría. Es una mamá y su cría del año 2003, de la marca Slice. ¿Saben ustedes una pequeña curiosidad de las jirafas? La jirafa tiene un cuello largo, bien largo, pero solo tiene 7 vértebras en el cuello. Vamos a dejar acá, a ver, al pequeño jirafito y a su mamá. Solo tiene 7 vértebras en el cuello. ¡Wow! Y sus vértebras en el cuello son bien grandes. Otra curiosidad, para que ustedes sepan. Todos los mamíferos tienen 7 vértebras en el cuello. Interesante, ¿no? Aparte de tener glándulas mamarias, los mamíferos solo pueden tener 7 vértebras en el cuello. Analicen y revisen, amigos. Como nosotros sabemos, estos animales viven en el África. Y acá lo vemos: una mamá y su cría. Sus manchas, no hay dos jirafas con las manchas iguales. Este es de la marca Lego. Están bonitos, ¿no? Sí, muy hermosos. Vamos a dejarlo por acá. Y la cría la vamos a dejar por acá. ¿Está bien? La jirafa es muy vulnerable cuando va a tomar agua. Agacha su cabecita y abre sus patas. Y en ese momento el animal es muy difícil que se pueda defender. Así que acá lo vemos. Y se agacha un poquito, se agacha y toma agua. Y ahí es donde el depredador aprovecha para acercarse a la jirafa, porque sabe que en ese momento la jirafa está débil. Es más fácil atacarlo y no se puede proteger muy bien. Amigos, ustedes dirán, si no, la jirafa tan alta y teniendo un tremendo cuello debe tener
una voz muy gruesa. Pero lamentablemente la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales. Se comunica por sonidos que no son audibles al ser humano y también se comunica a través de movimientos y de gestos. Movimientos que hace con los cuellos, con las patas, y las otras jirafas también las entienden. Bien, acá tengo otra pequeña jirafa de la marca Mattel Viacom. Muy linda esta jirafita, ¿no? Sí, ahí para todos los gustos. Para los más adultos y para los más pequeños. Ahora, mis amigos, voy a mostrarles una jirafa muy especial para mí. No porque las demás no sean especiales, sino porque esta es otra marca. Va bien. Saben ustedes, las jirafas son animales muy curiosos. Les gusta curiosidad bastante. Y lo vemos, este que está lindo, lo ven ustedes los detalles, cómo lo han hecho. Vean, vean, ven, este de la marca. Lo ven, lo pueden apreciar. Y ahí dice la marca Papo. Papo 2008. Aquí damos una comparación entre nuestras amigas jirafas. Y lo vamos a dejar, muy grande, no lo alcanzamos a ver. Acá vamos a dejarlo a nuestro amigo. Jirafa de la marca Papo. Ahí, disculpen, amigos. Vamos a contar cuántas jirafitas tenemos. ¿Ya? Tenemos porque también estas jirafas son parte de ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 jirafas tenemos, amigos. Comencé, como una vez les dije, con unos pocos animales. Es más, las jirafas comencé con muy poquitas jirafitas. Si no me equivoco, me compré una jirafa. Y luego, poco a poco, fui teniendo más jirafas. Amigos, ahí tuve que acomodar un poco a nuestros amigos las jirafas para que podamos apreciarlas. Y me gustaría que ustedes me cuenten cómo les va con su colección. Muéstrenme sus colecciones. Muéstrenme cómo ustedes poco a poco han ido logrando sus cosas. Amigos, mi intención es solo motivarlos a que ustedes puedan lograr grandes cosas. Puedan de a poquito ir comenzando con algo y llegar a tener algo más grande un día. Así es la vida, amigos. Se comienza de a poquitos. Se comienza dando un paso a la vez. Y poco a poco vamos creciendo y vamos a llegar a lugares donde nunca hemos pensado, siempre con la voluntad y la bendición de Dios. Pero tú tienes que decidir a darte un pequeño paso. Así como en esta pequeña colección, yo comencé con una pequeña figura de animalito. Y poco a poco, imagínense ustedes, tengo varias figuras. Muchísimas que poco a poco les voy a ir mostrando a ustedes. Y espero que también sean de su agrado. Amigos, Dios me los bendiga mucho. Espero sus comentarios, sus saludos. Espero que todos ustedes disfruten de este pequeño video. Y si hay algo que no les gustó, díganmelo. Si no les gustó este video, coméntamelo y suscríbete para que también veas los próximos videos. Y si te gustó, también suscríbete. Gracias, amigos. Un gran abrazo a todos mis amigos que me ven. A todos mis amigos que se toman su tiempo conmigo. Que Dios me los bendiga mucho. Que Dios esté con ustedes. Y que la pasen muy bien. Así que, amigos, no se preocupen. Que a veces las jirafitas no se paran muy bien. Acá lo vamos a acomodar. Y amigos, conmigo será hasta un próximo video. Y también coméntenme de qué les gustaría que haga un video, de qué parte de mi colección. Saludos, amigos, Dios me los bendiga. Bye bye.